6:40 de la mañana. Estamos hechos polvo ya, ¿eh? Esa no. Primera etapa. Ah, no. Esto empezamos ahora. Esto, sí, sí, sí. No. Ah, vale, no, no. Rayo ese no cuela. Eso ya vendrá. Ahora arranqué. Vamos, ahí. No, preparado. Ayudante aquí. Cada loco, pero. Un crack. Y no, pues así de cargados nos vamos para el sur. Mañana nos esperan en Nogueruelas, Teruel. Y de ahí, pues, ir siguiendo. Empieza el viaje, chavales. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos, ¿eh? Kilómetro 2, primera parada. Porque una bolsa molesta al pedalear. Y tú dirás, coño, ¿y no habíais probado antes cómo se pedaleaba con tantas bolsas en la bici? Pues no, efectivamente, diario bicicleta es más puro estilo. Hay que estar fidel a nuestro estilo. Claro, o sea, probar las cosas antes y salir con la seguridad de que todo va bien, es más así cualquiera, ¿sabes? Lo guapo es esto, el riesgo. ¡La polla ya! ¡Catapumba! ¡Ya estoy harto! Bueno, seguiremos informando. En un par de kilómetros vemos el objeto. Estamos cruzando Barcelona, tú, la gran ciudad. La gran ciudad, nanos. I seguim cap al sud. A la Diagonal, nen. Un diumenge del mes d'agost, la Diagonal buida per això, Marc. Sí, sí, sí. Així sí. Així sí, tio. Vinga. Congela la carretera. Hace un frío que te cagas, sí. Mira. Sí, sí. Me va a nevar, puntico. Por fin, hemos coronado el primer puerto, el Ordal. 400 metros. Joder, cómo se atraganta el cabrón. Guardi està comprant.
parada técnica, agua, el sponsor, aquí las bicis. Pasa. ¿Qué pasa? Aquí estamos. ¿Dónde estamos, Marc? Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès, terra de vi i cava. Estamos aquí comiendo unos espaguetis. Momento espaguetis, momento baguette y avocado, Coca-Cola, una rambleta. La buena vida del viajero pijo, que compra la comida hecha del súper. Estamos acomodados. No, está con la gana, nos estamos acomodando, ¿sí? ¿Verdad? Antes nos cocinábamos nosotros. Estamos perdiendo las buenas costumbres, esto es normal. Ahora nos sentamos en los bancos. Antes también, pero no lo decíamos. Bueno, bien, ¿no? Primera arrancada, no bien. No sé dónde dejar la cámara, pero... Déjala. Pero... Nada, pues la aguanto. Déjala encima de la mano, así. Estira el brazo así y la aguantas aquí, y la dejas encima. ¿Será que el cuerpo ya no está para muchas historias? Ya en la etapa 1. Está haciendo un calor de la hostia, ¿eh? Y hace un frío rarísimo. Pero se lleva bien. ¿Sí o no? Sí. Yo diría que bien. Bien. 100 kilómetros ya, nos quedarán otros 100. Son las 2 de mediodía. No, la 1. O sea que la 1. La 1, 100 kilómetros. Pam, fácil. Fácil, sí. Mola estar otra vez aquí, ¿no? Y estamos contentos. A la cámara, contándole otra vez historias en la carretera. Voy a cambiar de brazo. Ahí está. Ven. Y sí, teníamos muchas ganas de preparar esto. ¿Habéis visto los logos? ¿Os gustan o qué? Fenómeno, ¿eh? Esto es una idea que hemos tenido ahí, pues para darle un poquito de vida y de color, un poquito de carácter. También lo tenemos impreso aquí detrás. ¡Tachán! Y bueno, que esperamos que os guste. Que este es nuestro retorno a las locuras estas después de un tiempo de parón. Yo, si no te importa, me voy a descalzar. Guardi se descalza. Ahora vamos a tomar un café, por cierto. Que es uno de los temas nuestros, algo que nos gusta. ¿Y qué hemos estado? ¿Qué? ¿4 años? No, más. ¿Más? ¿Hacer un viaje esto? Hacer un viaje. El último fue en 2013. O sea, llevamos 7 años. Bueno, necesitamos ese tiempo para nosotros, pues para asimilar todo lo que es la fama, el champán, las limusinas. Gastarnos todo el dinero que ganamos. Sí. Entonces, pues es el tiempo de ese momento de volver. ¿Vale? Y ya está, que bueno, esperamos que nos acompañéis y que lo hagáis con nosotros y que, bueno, si podemos disfrutarlo juntos, pues todavía mejor. Os contamos, chicos. Chao. Aquí seguimos, camino de Valls. ¿Quién es, Marc? Que aquí seguimos, camino de Valls. Ah, bien. Pues ya está. Camino de Valls. Primera etapa, primer día. Sí. 130 kilómetros. ¿Cuántos? 130, right now. Bien, perfecto. Ahora mismo estamos al revés, ¿eh? Pero bueno, ya le damos la vuelta. Afirmativo. Bueno. Sí, eso, 130 kilómetros, hemos comido en Vilafranca, un calor que te cagas. No, que va. Pero bueno, y aquí estamos on the road, tío. Mira el robo, qué majo, chaval.
Es que estará, me pondría una chaquetilla por si acaso, ¿sabes? Nunca sabe, igual con este cielo. Yo creo que está capotando, ¿no? Ha parecido ver una nube. Tío, no me he liado. ¿Qué va, tío? La trazada es para allá. Es por aquí. El GPS dice que es por aquí. Nosotros ya no lo sé si lo vemos tan claro como el colega. O sea, GPS digo que sí, es que sí. ¿Sí? Tío, modernízate, haz caso a la tecnología. Estás anticuado, guardi. Estoy mayor. Anticuado no, estoy mayor. Bueno, pues nada, vamos por aquí. Habrá que ir. Venga, toma por saco. Adiós. Oh, dreta. Aquí la dreta. Me está prenent el pèl. Ens va creuar el riu, loco. Se trata de pasar del punto A, que es esta lado del río, al punto B, que es el otro lado del río. Yo creo que no es tan difícil. ¡Vamos! ¡Sí, joder! ¡Envidia, coño, del cacharro! Bueno, al final no nos hemos atrevido a pasar el día, no se podía, era muy hondo. Así que nos toca dar la vuelta, volver un poquito y a ver hacia dónde podemos retomar la vía para llegar ya a la carretera o al camino que nos vaya acercando a Morabebra, porque al mediodía nos estábamos muy felices de que teníamos la etapa controlada y fíjate tú, como poco a poco se ha ido liando el tema. Pero eso sí, hemos encontrado una serie de caminos y carreteritas, ya no secundarias, sino de las que no aparecen en el mapa.
así que bueno, que a pesar de todo, pues Dios estamos Dios. De puta madre. Entretenido. Decíamos que la primera etapa iba a ser un poco chasco y mira, pam, el tapón. Mira más a poder. 167 kilómetros, yo que sé, sean las 7 de la tarde por ahí, y nos quedan por lo menos 60 más. Así que nada, tú, seguimos informando. Tormentón, ¿eh? ¡Guau, chaval! ¡Ha tirado la bici, eh! Bueno, esto me ha faltado. ¡Qué voy a pasar fatal, eh! ¡Qué guapo, eh! Y estamos al día. ¡Sí, sí! ¡Oh, mierda! Nos deben buscar un Porsche o algo. Ole, ya una mancinera, tío. Vaya, voy a buscar también alguna zona, Un restaurante. Oye, una parada bus, chaval. Una parada bus. Sí, pero... Miren de comprar algo, sí. Bueno, ¿qué tal? Nada, vamos a comentar un poquito el día de hoy, la etapa, sobre todo la segunda parte, porque ha sido como un día de locos. De locos. Se nos ha girado, bueno, pensábamos que lo teníamos ya más o menos controlado, que íbamos bien, que teníamos ya la mitad del kilometraje hecho, pero íbamos, bueno, a la una lo teníamos así, pero luego se pasó. A la una llevábamos 100 kilómetros y ya pensábamos que el resto de la tarde iba a ser la bajada. Y no, hemos acabado hace cosa de una media horita, 30-35 minutos, con 220 kilómetros, casi 2000 desnivel. Y eso sí, muchas risas, paisajes brutales y muchos caminos emboscadas, porque la verdad, y esta ha sido la complicación. Hemos pasado de... Bueno, lo bonito del día es que hemos pisado carreteras tipo nacionales, carreteras asfaltadas secundarias, caminos asfaltados, caminos sin asfaltar, y algún río que hemos tenido que cruzar que apenas no hemos cruzado porque era casi imposible. Así que eso nos ha obligado a dar la vuelta, perder un tiempo y demás. Pero bueno, hemos acabado a las 11 de la noche y nos gusta explicar, bueno, después de pedalear de noche desde Reus, pues que hemos estado casi 2 horas. Sí. De Reus, sí, sí. Saliendo de Reus oscurecía hasta aquí 2 horitas, sí. Sí, señor, 2 horitas. Con muchísimo viento, una carretera que hacía unos toboganes de subida y bajada increíbles, o sea, durísimo, y hemos llegado aquí bastante al límite. Pero es que la llegada ha sido la mejor parte del viaje, o sea, de la etapa, perdón, porque bueno, ya en el descenso se ha girado un viento brutal para llegar aquí a Falset, donde estamos, y ha empezado a llover, que se está preparando una tormenta increíble. Y bueno, pues ahora mismo estamos en un sitio, dormiremos en caliente en un restaurante que es diu Quinoa Restaurant. El amigo Matías y su mujer Katy nos han cedido el restaurante, que es, o sea, el piso arriba, que sería esto de aquí. Bueno, supongo que no hay mucha luz, pero más o menos se ve, es la típica sala privada donde hacen pues acontecimientos y demás. Porque nos han visto ya con una cara de que estamos desesperados y buscamos un sitio para dormir. Y todo ha empezado pues porque hemos venido aquí a comprar agua. Un par de botellines de agua. Agua. Y Matías nos ha preguntado, oye, ¿qué hacéis? ¿De dónde venís? Y todo el rollo. Y bueno, le ha gustado la historia y que nos ha abierto aquí las puertas de su casa en el restaurante. Así que, Matías, Katy, muchísimas gracias. Gracias. Y a todo el mundo que venga, ¿no? Claro, aquí tiene pinta de que se come bien. Mañana vamos a tomar el café. Al menos el café, podemos deciros cómo está. Mañana os comentaremos cómo está el café de Can Quinoa.
Però que en Quinoa, eh? Quinoa restaurant, en Falset. Falset, un dels millors pobles més bonics de Catalunya. A més, dintre de la ruta del vino i no sé què del Priorat. Com t'ha gustat el vino? A ti no. Bueno, però bé, no? Englobar el dia, de volvernos a encontrar en la bici, con l'equipatge, dando... Parecía que no habían pasado, que no había pasado el tiempo, que es una... Parecía que habíamos estado la semana pasada de viaje y habían pasado un tiempo, ¿no? 7 añazos, ¿eh? 7 años desde la última vez y la sensación de que era hace un par de meses. Como si fuera ayer. Estamos súper felices, o sea, muy cansados, pero súper felices. Sí. Porque ha estado muy guapo, el primer día. El espíritu ha sido buenísimo. Y luego, como pensábamos que este día iba a ser uno de los días más aburridos, más... Bueno, sí. Queríamos tomárnoslo como un día de... Salir rápido de Barcelona, huir, salir rápido, cruzar cuanto más trozo de Cataluña lo más rápido, y al final se ha convertido en un etapón. En un etapón. Pero divertidísimo. O sea, es que ha tenido de todo. Por la mañana sí que ha sido muy fácil rodar, pam, con una facilidad. Nos hemos plantado enseguida en Villafranca, con 100 kilómetros. Hostia, pero la tarde ya me ha dado un giro. De Villafranca para aquí ha sido una odisea. Una locura. Constante. Yo creo que eso es lo guapo de los viajes. Sí, sí, sí. Y ya cuando parecía que ya estaba, que ya habíamos, por fin, estábamos ya llegando a Falset, que ya se acababa, se gira ese aire, esa lluvia. Que casi nos tira, o sea, una pasada. Que si ya llevo 220 kilómetros, ya voy a parar, ya está bien, ya está aquí, ha sido un día de locos, ya se acaba. Bueno, pero... O sea, faena para aguantarse encima de la bicicleta, ¿eh? Porque hemos pegado ahí un par de bandazos muy, muy, muy peligrosos. Y claro, de noche, en una carretera que tampoco te conoces para nada... Pues te pega un susto bueno y dices, ya, o sea, hasta aquí, ya hay que parar. Ya, de hecho, ya nos lo estábamos planteando, pues porque ya tocaba, era muy tarde, y preferimos descansar un poquito, pues porque mañana nos tocan otros 220. Otros 220, bien majos. Hasta, si todo va bien, que esperemos que sí, hasta Nogueruelas. Así que. Así que nada. Bueno, pues. Contentos, un día brutal. Si el día más aburrido es esto, ¿cómo se pasa el día más, ya, ¿eh? Más emocionante, ¿no? Lo iremos contando. Así que nada. ¿Vamos a dormir o qué? A dormir. Ya. Yeah.